modalidad de lo novelesco sin novela, que imaginar a Barthes, podría ser una materia diferenciable dentro de los textos breves que aún se siguen llamando poemas. No un carácter narrativo de la poesía, sino la dialéctica irresuelta de la novela entre un sujeto y un mundo. Solo que en la novela esa relación permanecería abstracta, la interioridad por un lado, la prosa social por el otro, y la historia como su proceso de relaciones. Mientras que en el poema, puro elemento novelesco sin personajes ni trama, el mundo exterior constituye un pliegue en cuyo interior un yo o una mirada pueden describirse y describir. Podríamos pensar que la esencia de lo novelesco se muestra en el libro de poemas, como un diario o autobiografía que esbozara la parábola del sentido de la vida sin necesidad de una fábula y sus anodinos desenlaces. Una de las cualidades del poema sería que en su autonomía se impone siempre el presente, aun cuando se evoquen datos del pasado. El mundo de la forma poema no es algo que haya que reconstruir laboriosamente. Lo que se da a ver de inmediato es el mundo del poema. Y si la novela ha alcanzado su sentido con la muerte del personaje o con la disolución de sus aspiraciones para enseñar el valor de una reflexión tan lúcida como resignada, el poema en cambio no presenta casi nunca la muerte, ni se relaciona con la duración temporal de una vida, salvo por las canciones del recuerdo. Lo que se recuerda, lo que se está recordando aquí y ahora, mientras se escribe, es la forma de la duración en el presente de la poesía. También en esa intersección entre el conjunto de lenguajes superpuestos o yuxtapuestos llamado vida y el conjunto de lo que se marca, lo que se aísla, es decir, lo sagrado, podríamos llamarlo mundo, donde hay cosas que se hacen y cosas que se dicen. Un cuerpo habla y percibe las tristezas y alegrías de las cosas mudas. Hablemos entonces de tres poetas que perciben el mundo o diversos mundos, cortando en cierto modo, el lenguaje de la vida y a la vez haciendo marcas en la multiplicidad de lo real. La primera marca será la imagen que se refleja y a la vez se oculta en la masa hermética de las palabras, yo. En el libro El collar de fideos, Roberta Yanamico procura desplegar ese haz de percepciones, de cosas vistas que confluyen en un centro móvil. La luz del sol, un pájaro que pasa, un árbol y una casa, la tarde y el viento se anotan para indicar que yo soy el centro de todo lo que veo. Y esa señal termina el primer poema del libro. Unas páginas más adelante, ella se prueba los camisones que heredó de su abuela, una herencia reducida, enumerable, como el gesto ancestral de medirse ropa y mirarse al espejo. La blancura de esas prendas evoca de nuevo el mundo que se percibe, su intensidad natural no pensada. Cito, hay uno ideal para andar entre gramíneas, campesino, sencillo, de una belleza natural. Después, un enagua con breteles de cinta, parienta del mar por su erotismo. El final de la lista de camisones, donde se enlaza una memoria perdida y transfigurada, una juventud de otro cuerpo que sin embargo se expone de forma invisible como un origen, como la causa natural del cuerpo propio, con los recuerdos fragmentarios de paisajes, o sea, prados, costas y sexos en busca de su desarrollo, ese final de la enumeración, decía, es una orden que la primera persona del poema le da amistosamente a la imagen joven de un cuerpo. ¿Acaso porque en la imagen se esconde y se revela al mismo tiempo su origen? ¿Qué hay en un rostro? ¿Qué hay en un cuerpo? La genética, con su combinatoria infinita y su repetición imposible, debe ser una simplificación de estas preguntas que nunca tienen respuesta. En un poema del año 2000, Cecilia Pavón le pone fin a un libro, y acaso también a una época, con una escena frente al espejo. Después de una tormenta, en la gran ciudad, al volver al departamento, antes de entrar, dice: en el ascensor había un espejo, era yo. Yo, esa gran plenitud. Yo, cuatro corazones, 20 brazos, 100 manuscritos, idéntica a mí misma, inmóvil, nacida para ser amada y defendida. Pero este reflejo de un yo esperaba otra mirada, el azar, el encuentro del amor, con quien espera que el mundo le sea devuelto. Digamos, no es el mundo lo que se reflejaba en la imagen plena del ascensor, sino la posibilidad de un mundo para otros ojos,
Así, los poemas de Cecilia Pavón no duden en asumir a veces la forma de cartas, a otros, a ella misma en otra condición, incluso a figuras alegóricas. La conjunción entre el yo y el mundo pasa entonces por la coincidencia con un mundo privado, el de alguien que se conoce o que se conocerá, el destinatario de una carta que anhela sobre todo un interlocutor real, revisable e imaginable. Un nuevo libro, como un espejo, como un objeto colorido, sería pues un artefacto para conectarse con nosotros, no en el círculo de un mundo, sino con cada uno en su mundo diverso, en su cláusula. Conjunto de soledades en la ciudad infinita, en los viajes o en otras ciudades, que forman un abanico móvil y fugitivo de imágenes mundanas. Conjunto de poetas del mundo, pero cada uno como un dispositivo definitorio en sí mismo. Quiero reconectarme con la poesía. Escribe Pavón en la misma época y luego pregunta: ¿dónde están Dami, Gaby, Sergio, Santi, Fer y todos los poetas? Leer me hace bien, pero ¿me reconecta con la poesía? Este es un texto para poetas que cada vez somos más. Los nombres propios de este caso importan. Se multiplican en las epístolas del mundo evanescente, urbano y festivo de Pavón. Son como una letanía que reitera el peligro de la poesía en el presente, su posible pertenencia al pasado. Como si cada poeta joven, apenas emergente, ya formara parte de una historia, una generación, un borramiento de su nombre individual. Por eso en Pavón se atiende más al gesto y al impulso, a la vida que late en cada mundo particular antes que a los libros, las supuestas obras. El poema no es el único bien que hay en su mundo, pero tampoco el mundo, las pantallas de la realidad, serían el único bien para un poema. Querida fe se llama el poema, no querido talento ni querida mente. Fe que hace actuar, no la arrogancia de querer escribir. El yo se entrega a una improbable, incierta participación en la fe del porvenir. Querida fe, no sé en qué forma te aparecerás, pero en algún momento vas a aparecerte. De eso no tengo dudas. ¿Cuál puede ser la forma de esa aparición? ¿Podría decirse que es alguien y no algo? ¿Podrá ser algo en lo que el yo se convertirá por la conjunción con otros? Al final de su hotel con nombres, Cecilia Pavón puede arriesgar una lucidez más. Los poetas nunca saben lo que escriben. Y acá estoy, tratando de escribir bien, pero nunca me va a salir. Y aparte, querida fe, si te apareces convertida en algo, no creo que lo hagas convertida en poema. Una nueva vida o nueva etapa del impulso que llamamos vida no empieza nunca en el poema, aunque su aparición dé lugar a innumerables poemas. En los actos se forma silenciosamente el yo o algo en lo que se podría convertir, algo que no se sabe y que por eso se habrá de escribir. Bueno, voy a dejar sin leer un tercio, con esto también. En poesía se apoyaremos la crítica futura. El verso de Mario Ortiz, que funciona como epígrafe, forma parte de una serie risible en la que una paloma dialoga en términos imaginarios con una estatua del crítico decimonónico San Pedro. Justo cuando yo estoy releyendo toda la poesía de Ortiz para formular mi proyecto de investigación, en el mismo periodo, digamos, Eterna Cadencia, una editorial independiente que no es específicamente de poesía, como muchas de las pequeñas editoriales independientes que arman esa biblioteca de tamaños desiguales de los que leemos poesía, publica Cuadernos de Lengua y Literatura, volúmenes 5, 6 y 7. Imaginé entonces que Mario Ortiz comenzaría a ser leído por un público distinto, más amplio, e imaginé también que aparecerían lecturas críticas de la poesía de Mario Ortiz como si recién comenzase a escribir. Un punto en el que el salto a una editorial de mayor visibilidad supondría otra perspectiva. ¿La crítica futura de la poesía de Mario Ortiz se estaría empollando? ¿Una nueva forma de crítica de la poesía asomará? Seguramente, y será bienvenida. Pero la pregunta maliciosa del epígrafe también me interpelaba personalmente. Entonces fui hacia los libros bajo una obsesión que me acompaña,
Creo que la mejor forma de leer críticamente, o tal vez la única para la que yo poseo cierta destreza, es revisar qué surge como oportunidad crítica en los poemas. Porque allí, muchas veces, hay una forma de leer crítica. Tal vez una cosa tiene que ver con la otra, porque lo mirado en la poesía de Ortiz sitúa el objeto, y sobre todo, en la mirada se abre una temporalidad de ese objeto. Un espesor del objeto sobre el que se reflexiona de manera precisa en la nota 22 de Crítica de la Imaginación Pura. El motor Raston and Horney recuenta su pesadez sobre invisibles líneas temporales, espaciales, utilitarias, morales, políticas e imaginarias. Las palabras hacen visibles esas líneas vectoriales como el polvillo en suspensión que marca la trayectoria de un rayo solar al filtrarse por las rendijas de una persiana. La cita da la pauta de los modos de presentar al objeto y envía, sin dudas, algunos proyectos poéticos de los 90, entre los que podría pensarse tomas para un documental de Daniel García Helder, otra arqueología de los residuos, esta vez del mundo del trabajo desaparecido, y en esa arqueología la emergencia de índices de la historia, y por otro lado, el de Sergio Raimondi en Poesía Civil 2001, una versión material y materialista del paisaje de Bahía Blanca y sobre todo de Ingeniero White y su central termoeléctrica. Dos textos que pueden pensarse como articulaciones del objetivismo y en algún punto como límites de esa poética. En ambos textos la temporalidad fue un papel fundamental. Desde el presente de la mirada se repone un pasado o varios. Pero volvamos a la cita, estoy hablando ahora de Mario Ortiz, ¿no?, en la que aparecen líneas temporales, espaciales, utilitarias, morales, políticas y también imaginarias. Todas ellas, además, recuperables a partir de pequeñas partículas flotantes suspendidas. La imaginación, puesta en esa secuencia que no es jerárquica, abre una grieta en la mirada objetiva, pero ya volveré sobre esto más adelante. Por todas estas razones, la lectura de los últimos libros de Mario Ortiz no hizo más que llevarme a la poesía argentina de los 90 y a considerar que allí están las condiciones de posibilidad, no todas, pero sí las más salientes, de estos textos, por la presencia insistente de las cosas y por la indagación de ciertas cuestiones. La relación de las cosas con el tiempo, de las cosas y las palabras, la certeza de que las palabras son cosas. Pero también a pensar que en esos movimientos de distinción mencionados que dialogaban con distintas escenas del objetivismo, que eran esos movimientos los que convertía su poesía en un dispositivo crítico de la producción poética de los 90. Reducción del espacio y focalización máxima de la mirada serán los principios de la relación entre mirada y objeto. Y sin embargo, la reducción dará lugar al exceso. Y ese es uno de los puntos clave para pensar la poesía de Mario Ortiz en relación a otras escrituras de los 90, aquellas emparentadas sobre todo con el objetivismo. Porque la reducción, el apego de la mirada a una escena, estaba relacionada con lo que podía decir el poema, como en Paso a nivel en Chacarita de Fabián Casas, que propone un límite para la mirada, pero sobre todo para la poesía que solo registra y da testimonio. La mirada en la poesía de Ortiz, en cambio, tiene que ver con la observación, lejos también de la contemplación romántica. Y lo que examina atentamente pertenece al mundo de la basura o lo menor, lo que no tiene uso. Hay un exceso entonces que surge como acercamiento a lo insignificante, en principio como sistema descriptivo. Todo lo que se puede decir del yuyo de flores amarillas desde una jerga botánica que insiste en clasificarlo dentro de un género se contrapesa con la singularidad que va adquiriendo. Lo insignificante se describe y esta descripción que suele aparecer en notas es ya escritura. Como si al momento de observar fuese el momento de la escritura. Se mira, se lee el objeto, de hecho las inscripciones están entre los primeros rasgos, las de la radio, las del motor, pero también las de los carteles que están en la esquina del yuyo de flores amarillas, y surge la escritura. De ahí que el yuyo devenga planta medicinal, porque es lo que puso en funcionamiento la escritura
después de un largo tiempo de silencio o, como dice el poema, de afasia. Estas asociaciones abren la posibilidad de la imagen en la poesía de Ortiz, y la imagen adviene justamente en el movimiento. La imagen es un proceso y podría definirse la, tal como lo hace Lieberman, como metamorfosis. Las metamorfosis clásicas están presentes en la poesía de Ortiz porque el archivo clásico siempre se abre, siempre se activa. Entonces, ya en Cuadernos de Lengua y Literatura 1, Afrodita sale del mar en Montehermoso y alguien pregunta, ¿y la viste, Pero? Y en el libro Las formas que se hunden, todos los árboles fueron y son mujeres con los que se hicieron los durmientes del tren, esos en que se escanden las vías sobre las que caminan los chicos a la salida de la escuela. Y el acercamiento al yuyo de flores amarillas da lugar a dos relatos míticos o legendarios, el griego de Dafne que se convirtió en laurel, y a uno guaraní, el de Anaí, transformada en flor de ceibo por el sacrificio. Las metamorfosis dan cuenta de instancias en que el mundo cultural y el natural se entretejen. Cito. Planteadas así las cosas, alguien podría suponer que estas páginas constituyen un trabajo de botánica farmacológica. No precisamente. Más bien es un tratado de polistería verbal. Una exploración entre los límites de los diversos reinos en que acostumbramos a separar a la naturaleza y la cultura, la indagación de sus porosidades y conductos, el calibre tramado por donde se filtran vibraciones lexicales y orgánicas y el registro musical que emiten no bien se produce el salto de órbita. Este es el proceso de la imagen, el de los conductos que unen y transforman, o mejor, el momento en que se produce esa transformación, el momento en que la mariposa abre y cierra las alas y entonces la simetría, lo fijo, desaparece y las mutaciones toman su lugar. El trabajo de Lieberman sobre la imagen surge en realidad como lectura de Benjamin. Entonces, a diferencia de la metáfora, la imagen es necesariamente dialéctica. No va de la denotación a la connotación, no agrega un plus de sentido, sino que instala la materialidad en otra zona de condensación y permite la heterogeneidad porque la imagen justamente nos sitúa ante el tiempo. En la imagen, según Benjamin, adviene como un rayo el pasado, pero se trata de la aparición del pasado en el ahora, que será entonces un presente reminiscente. La imagen convierte el tiempo histórico en hecho de memoria. En el modo de mirar o de escuchar aparece ya la imaginación que no desplaza, como hemos dicho, la observación material, sino que la faceta. Desde este movimiento diferencial se puede revisar el componente objetivista y realista de la poesía argentina de los 90, leerla una vez más, pero a contrapelo. Tal vez esta sea finalmente la que está en la poesía de Mario Ortiz. La crítica del futuro que se está empollando. Gracias.